Nos encontramos en Twin Peaks, aquí en San Francisco, y ya despidiéndome de la ciudad, despidiéndome literalmente. Ya hice el check-out del hotel, ya tengo el equipaje dentro del auto y ya salgo de aquí y me voy rumbo a Los Ángeles. Quise venir aquí ayer, pero ayer estaba medio lluvioso y estaba totalmente cubierto. Y ahora es temprano, en la mañana son las 8:30 de la mañana aquí en San Francisco y podemos disfrutar de este espectáculo. Estamos por encima de las nubes. En parte no me deja ver la totalidad del paisaje, pero puedo ver este espectáculo que es algo muy característico de aquí de San Francisco, que son las nubes bajas, que lo podemos ver desde aquí, desde Twin Peaks, que es el punto más alto de la ciudad de San Francisco. Es un lugar también que diría hay que visitar, sin dudas. Pueden venir, si vienen en auto tienen aparcamiento gratuito y tienen también baños, lo cual es importante porque aquí arriba no hay nada. Miren, les muestro un poco. Es increíble, ¿eh? Una belleza total. Así que bien, ya nos despedimos de San Francisco, de esta ciudad tan particular de Estados Unidos, que por momentos realmente no parece Estados Unidos. Hay momentos que, si hacemos comparación, por ejemplo, culturalmente hablo como una ciudad como Los Ángeles, se nota la diferencia. Por ejemplo, cruzando el Golden Gate, ya del otro lado, ya estando ahí en Sausalito, realmente parecía Europa. No se ven tantas cadenas de comida rápida como decir McDonald's, como Burger King. Hay, pero pocas en comparación con las que he visto, no solamente en Los Ángeles, sino en Las Vegas, en todo el trayecto. Aquí se ve poco, hay una cultura de la salud muy importante, muchos productos orgánicos, mucha bicicleta en serio. La ciudad ya cada vez con muchas ciclovías, muchos lugares para estacionamiento de bicicletas. Me ha pasado ir a algún local y ver que en las heladeras no había Coca-Cola común, que es muy raro acá, y no había, había Coca-Cola Cero, Light y Life, que es el único lado donde la había aquí en San Francisco. Les decía, mucho de lo orgánico, mucho de lo reciclable, muchos lugares que tienen separado los tipos de residuos. Es decir, es una ciudad muy particular que no lo he visto en otros lados aquí en Estados Unidos. Una ciudad que para el turista le va a salir algunos dólares más cada una de las cosas. Es decir, todo vale unos dólares más, ya sea comer, cualquier cosa que uno haga aquí en comparación con otros lugares, van a notar que es un poco más caro. Y para vivir, tengo entendido que es considerablemente más caro. Es una ciudad de las más caras, podríamos decir, de aquí de los Estados Unidos para vivir. Pero para el turismo, sí, unos dólares más va a salir, pero tampoco es algo inaccesible. Y está dentro de los márgenes que uno va a gastar haciendo turismo aquí en los Estados Unidos. Así que bueno, los dejo, ya me despido con una recorrida más de esta increíble vista que tenemos aquí en Twin Peaks.